Bienvenidos una semana más a este a mi canal de YouTube. Esta semana nos acompaña Aarón Sepúlveda Cue, profesor de macroeconomía en Texas, graduado por la George Southern University, con una maestría en economía y una licenciatura en matemáticas. Aaron hoy me está haciendo el favor de, de aparecer en el canal porque le, le escribí urgentemente después de ver el, el, los galardonados con el último premio Nobel de Economía y le dije por favor tienes que venir que lo tenemos que comentar tenemos que hablar del trabajo de, de estos tres economistas y, y, y ver qué podemos aprender de ellos entonces bueno Aaron quiénes ganaron el último premio Nobel y, y qué podemos aprender de ellos okay. hola cómo están todos este bueno podemos pues hablar directamente hay alguna gente que como no son austriacos de de nuestros círculos no estaban muy contentos claro pero de hecho yo sí estaba contento porque nos da la oportunidad de Aprender de ellos y criticarse de nuestras críticas, entender cómo encaja la teoría austriaca de la liquidez respecto a lo que ellos estaban tratando de solucionar, porque no es como que los problemas que trataron de solucionar no existen, simplemente es que hay que dar, es una oportunidad para proveer más soluciones por encima de lo que ellos escribieron, uh, uh, lo que, ellos escribieron, de lo que ellos hicieron. Por cierto, antes que nada, disculpen si utilizo muchas palabras en inglés, hablo inglés todo el día en, en mi trabajo. Entonces muchas cosas no me salen tan natural en español, aunque obviamente uh, crecí en México y por lo tanto hablo español fluido, pero algunas cosas académicas uh, no las aprendí en español. Este Ben Bernanke sería el más el más conocido de todos al que le tengo un poquito más de especialidad porque parte de la maestrías uh, para la gente que le gusta la escuela austriaca parte de la de la, de la maestría este mainstream uh, a pesar de que tuve la la suerte de tomar clases bajo un profesor austriaco, a uh, Janochek Este es literalmente leer a Bernanke, porque Bernanke es un economista súper importante, tanto que llegó a ser no nada más un, uh, un académico muy gal galardonado hasta antes de, de, de hoy, ya era, ya era muy galardonado. Después de ser académico, pasa a la Reserva Federal, este hasta llegar a ser este, el chair de la Reserva Federal y literalmente encargarse de expander no nada más la masa monetaria, sino este, expander suficiente crédito en la economía en, en el 2008. Este, por lo tanto, es un personaje súper importante en, eh, en, en economía. Por lo tanto, los austríacos tenemos que aprender a, a saber qué es lo que él proponía y qué soluciones ten, uh, podemos proveer nosotros a lo que él estuvo tratando de, de encontrar soluciones también este su mayor más, el papel más importante del del cual vamos a hablar es trabajando en las bases vamos a llamarle de lo que trabajó uh, Friedman que durante la Gran Depresión hubo una caída en el en la en el, dinero, en el dinero bancario. La Reserva Federal, la expectativa es que expandiera el crédito para que no cayera. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal había nacionalizado las cámaras de compensación privadas. Por lo tanto, si la Reserva Federal dice yo me voy a encargar de lo que hacían la, la, las cámaras de compensación, eh, la Reserva Federal no hizo su trabajo durante la Gran Depresión, uh, que empieza en agosto de uh, 1929. Ah... Uh, después de ahí Bernanke quiere me, viene a tratar de mejorar o aumentar en más detalle respecto a lo que hizo Friedman, Friedman simplemente dice ve, los bancos empiezan a caer, por lo tanto los pasivos de bancarios que se utilizan como dinero uh, como medios de pago caen, por lo tanto hay menos liquidez en la economía en total uh, fue un error de la, de la Reserva Federal que se puede hacer después Bernanke viene y dice no, no, hay que ver más y esto es bien interesante les recomiendo leer a Bernanke porque habla de sucesos históricos que son súper interesantes, porque Bernanke se mete no nada más en, ah, mira, los bancos cayeron, hay que proveer más liquidez, se mete a detalles de toda la intermediación de mercado a mercado, de etapa, no utiliza este, este lenguaje, pero como austriacos lo podemos entender, de etapa productiva a etapa productiva, los, uh, los spreads empiezan a, a, a crecer. ¿Por qué? Por, nosotros podemos decir porque hay men mucha menos liquidez y este pero y va en mucho detalle súper interesante el papel pero concluye por lo tanto los bancos centrales no nada más tienen que expander la liquidez tienen que meterse a prestar directamente a todos los intermediarios de crédito posible aunque tengan malos este malos activos que es exactamente lo que la, la teoría austriaca le está tratando de decir no no hay necesidad de estarle prestando dinero a, a bancos que tengan activos uh, activos ilíquidos o de muy mala calidad simplemente comprobar liquidez a bancos que tengan uh, activos de alta calidad uh, y líquidos lo podemos hacer para Bernanke vamos a decir que es como si fuera tomó lo de Friedman y lo multiplicó de una manera exagerada porque quería que había una intervención total en todo el sistema de crédito de la economía y es exactamente lo que pasó en el 2008 se repitió en el 2020, simplemente había extensión de crédito para casi absolutamente todo mundo que pidiera crédito de una u otra manera. Este, por lo tanto no se pueden limpiar los uh, mal investments. no se pueden limpiar de la economía, que es una de las críticas austríacas más importantes, que se tienen que dejar limpiar los este los um, los mal investments que serían los las, los los activos las inversiones que no son líquidas que nadie quiere que no están bajo demanda y que no están produciendo bienes y servicios uh, al cual los consumidores le están dando prioridad eso es Ben Bernanke es el más importante estudiar uh, altamente recomendado van a aprender muchísima historia muchísima crédito solamente tienes que leerlo con uh, de manera crítica porque es como leer por ejemplo a los MMT. MMTs. Me les aprendes muchísimo de historia. Uh, Selgin siempre ha dicho: hay que leerlos porque ellos saben bastante de cosas legales que nosotros, por cuestiones, vamos a llamar idiosincrasia o de prioridad, no leemos detalles legales acerca del sistema monetario que ellos saben en perfección. Y nosotros les podemos aprender. En este caso es casi lo mismo. Bernanke se mete en todos los detalles. Tiene otro papel que se, le, uh, que se llama. Uh, irreversibility, uncertainty and cyclical investments, que literalmente habla de que ah, mira hay muchos proyectos de inversión que no se pueden revertir. Entonces nosotros como austriacos podemos dar la like, crítica. Sí, estás en lo correcto, porque no son líquidos, no se pueden cambiar rápidamente, por lo tanto afectan bastante y son muy dados a causar este ciclos económicos. Ok, eso sería Bernanke, altamente recomendado para a, a estudiar. Al último les doy los uh, les damos los, este, los nombres específicos. De, de los papers más importantes de, de Bernanke este a los otros dos este, ganadores compartir. del el Nobel este ¿Me año me es, mandé? que el, el Nobel este año ha sido compartido ¿eh? entre Bernanke y dos autores más perfecto sí el el este año ha sido compartido entre tres economistas Bernanke por un lado y uh, Douglas Diamond y Philip Diving de por el otro lado por principalmente claro porque Diamond y Diving este del cual tú escribiste un excelente artículo por cierto <laughs> altamente recomendado este uh, crear un modelo para justificar de manera formal la intervención del gobierno respecto a los bancos comerciales pero lo interesante uh, hasta un poquito cómico es que el modelo de ellos no tiene un banco comercial sino simplemente es un, una institución financiera que este, ni, siquiera tiene depósitos a la, ni siquiera tiene depósitos a la vista uh, depósitos, a, uh, depósitos a la vista uh, si puedes uh, eduardo puedes hablar un poquito de el, del modelo de Diamond y diving sí al, al final es un modelo sobre cómo funciona la intermediación financiera bancaria y por qué tiende sin la protección del gobierno eh, a, a pánicos bancarios lo que dicen es bueno eh, el papel de los bancos es la transformación de plazos porque ellos aceptan activos y líquidos, que son las prestas, los préstamos, las, las hipotecas de los clientes, y a cambio dan activos, o sea, pasivos del banco líquidos, que son los billetes. Entonces, en este momento eh, hay dos situaciones de equilibrio. La primera, el primer punto de equilibrio es un punto de todo funciona como debería. La gente hace intermediación financiera con el banco, obtiene papel, o sea, obtiene billetes con los que... Va comerciando, pero en cualquier momento podemos pasar al mal equilibrio, que es por cualquier razón, cualquier motivo fundado o infundado. Alguien puede pensar, Uf, puede haber un pánico. Y solo la expectativa de insolvencia de los bancos ya te va a llevar, por como motivo racional, a, a sacar tu dinero. Es decir, a ir al banco y decir, no, no quiero mi dinero de vuelta porque por X o por Y creo que el banco se puede quedar sin mis depósitos. Entonces, si una persona lo hace. Y todo el mundo al mismo tiempo. Claro, eh, el resto tiene el incentivo a seguirle. Entonces, ahí los primeros en llegarse, que se quedan, devuelven, obtienen sus depósitos de vuelta, pero el resto no. Entonces, lo que ellos dicen es, sí, hay una opción que es la de suspender la convertibilidad, es decir, que, que no se te pueda devolver tu dinero en el banco, lo mantengas como dinero de banco, pero que no se te pueda devolver en, en efectivo, en, en moneda, pero esa opción no es buena. ¿Por qué? Porque... Eh, los bancos son, es, o sea, los pánicos bancarios son escotásticos, la, la probabilidad es aleatoria. Entonces, lo que hace falta es algo que a la gente no le vaya a llevar siquiera a ese miedo de que los bancos se pueden volver insolventes. Entonces hace falta un fondo de depósito de reservas. O sea, un fondo de reserva Sí, un fondo de depósito de garantía de depósito, mejor dicho, que es como lo llamamos. Entonces, y este fondo además lo tiene que prestar el. El gobierno, ¿por qué? Porque el gobierno es la autoridad fiscal y es quien más poder tiene para recaudar impuestos y asegurarse que lo puede hacer. Porque según ellos, el sector privado no lo podría hacer. Entonces, esto es un poco el, el modelo que tienen, que como dices, es, es un modelo bastante simplista y con sus problemas. Yeah. bueno, excelente, uh, excelente resumen. Uh, la razón por la cual quería que hablaras de ello era porque, uh, usando alguna de las, de las críticas que Selgin les uh, les ha dado, es el problema más, y que a veces veo una. No, nada más en, en este. En, vamos a llamarle los keynesianos que están a favor de, de, de que el gobierno tenga un seguro, de, un seguro en los depósitos, sino también a la gente que está en contra de la reserva fraccionaria, que siempre asumen, si te das cuenta en el background, la presuposición es que la única. La única función del banco es. tener este. es este es estar esperando a que vengan los depositantes uh, por dinero base. Uh -huh. Sin embargo, es las, los pasivos de los bancos, incluyendo en el mundo privado, cuando se permiten, por ejemplo, en Escocia o en, uh, en el norte de Irlanda o en, uh, en Hong Kong, creo que hasta en Singapur también, que se hasta los billetes se permiten que sean de manera privada. Es que esos billetes, pase lo que pase, una de las razones por las cuales un banco comercial no tiene por qué tener miedo. A, un, este, a una corrida bancaria en cualquier momento, mucho menos aleatorias. Y, y ese es el, 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 el punto clave de mi crítica al, 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 modelo, al modelo de diving, es no son aleatorias. Cuando pasan es porque los activos de los bancos comerciales que, que están sufriendo la, 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 este, la corrida bancaria, han caído en calidad o se ha descubierto que no son de, no son tan líquidos como que en realidad lo que está detrás no son tan líquidos como se, como se había pensado no pasan de manera aleatoria esa es la esa es la clave la gente por qué porque esos pasivos bancarios que nosotros utilizamos para hacer pagos no los queremos porque sucede que algún tiempo en el futuro nos van a dar dinero por uh, dinero base Uh, de manera total, la mayoría de los pagos que hacemos los hacemos con los mismos activos, ya sea con nuestra tarjeta de débito o donde se permite con, el, uh, con las notas bancarias privadas y eso es lo que utilizamos lo que utilizamos de medio de cambio generalmente aceptado y no hay razón por la cual la gente de manera aleatoria diga, oh, ok, es que aunque puedo, tengo este billete del banco privado y puedo ir a comprar lo que yo quiera a cualquiera de las tiendas o me lo puedo guardar y utilizarlo después. No hoy voy, uh, quiero que me den dinero base este, y ya quiero cerrar mi cuenta completamente hoy y sucede que todo el mundo piensa eso exactamente al mismo tiempo y, y, es, y no está tomando en cuenta el análisis que tienen que hacer los bancos y que hacen los bancos es qué tan común es tener este, corridas bancarias o no sé cómo dice en español, pero pues sería uh, massive withdrawals al todo al mismo tiempo. Las probabilidades son casi nulas porque dependen de la calidad de los activos del banco, del, del banco que está emitiendo, ya sea depósitos a, a invocación o, o billetes que también son a, a invocación. El, de, el, el Mi crítica a todos los que creen que es aleatorio es que no puede ser aleatorio porque depende 99% de la calidad de los activos. Y ese análisis de la calidad de los activos, los intermediarios crediticios son los que lo hacen por nosotros, tan sencillo, estamos teniendo un billete. Vamos a comprar algo y nos lo empiezan a tomar a un descuento, en vez de que me den 10 euros, me lo están tomando a 9. Ya sé yo que algo, es, simplemente sin saber de finanzas, sé que algo está pasando mal con este banco. Entonces, si sí voy con, con el banco, en el, tan pronto como yo voy al banco, ¿qué es lo que tiene que hacer el banco uh, el banco comercial al cual se le está dando un descuento a sus billetes? Los nuevos depósitos que está recibiendo, cuando vaya a hacer nuevos préstamos, en vez de hacer préstamos este muy a largo plazo, muy riesgosos, empieza a hacer préstamos a corto plazo, muy líquidos, y por lo tanto inmediatamente los intermediarios crediticios empiezan a tomar esos billetes y esos pasivos a, a face value otra vez. Y así es como se arreglan las, las crisis, tan sencillo como eso. Es, es, fue, es, una, es tan simple que es un poco, un poco chusco. Ahora, el detalle es que ellos lo hicieron de una manera muy formal, y aquí es donde creo que los austríacos uh, tienen que aprender. Muchas de las veces, así que la infor, uh, cómo comunicar una idea es tan importante como la idea en sí. Una de las razones por las cuales el modelo de diving uh, es muy famoso es porque el modo de manera formal uh, expresaron su, expresaron su, uh, su idea, su, uh, el modelo es muy formal, por lo tanto, es uh, más fácil para la comunidad en general aceptarlo y aunque sea un modelo malo porque lo pueden entender porque es formal siempre se le va a dar prioridad por lo tanto los austriacos tenemos que aprender a hacer modelos más formales sin perder el contenido pero saber cómo porque principalmente lo que está pasando es tenemos que saber cómo comunicar a nuestras ideas es decir debemos de aprender a hablar en mainstream no algo así Exactamente. No tiene Ahí, nada de malo usar matemáticas. Uno, uno de los consejos que me gusta mucho de Selgin es bueno, o sea, para que tienen no sé dónde leí, pero consejos para jóvenes austriacos, algo así que dice, bueno, si quieres es la sí? economía austriaca eh, borra la palabra austriaco, que no aparezca la palabra austriaco por ningún lado, que nadie sepa que eres un economista austriaco por lo menos a primera vista, ¿no? Que, que, que lo puedan saber por la calidad de tus razonamientos, pero que no lo sepan por porque dices no sé qué economía austriaca no habla simplemente de economía, borra la palabra austriaco todos lados. Y así te vas a poder comunicar mejor. Uh -huh. Yo, yo cuando, cuando empiezo a hablar de, de economía con algunos de mis, uh, de mis compañeros mainstream, normalmente empiezo a decir, no, o sabes, lo que pasa es que tiene que estar coordinado. O sea, te imagínate, si tienes un, un banco que te está prometiendo este, uh, que te va a, re, va a redimir este, un billete de banco a cual, en cualquier momento y tiene un montón de activos o a sea, 30 años, altamente volátiles y altamente este, de riesgo. Hay una descoordinación natural en el modelo financiero. Eso bueno, sí, es cierto. Ok, no crees que eso va a afectar la estructura productiva. Y ahora, por ejemplo, yo he estado utilizando la gente, y me han estado entendiendo muy bien cuando utilizo ah, el triángulo hayekiano o lo que tú quieras. Ahora he estado utilizando, porque se puso de moda este, la idea de supply chain, que en español sería cadenas de, uh -huh. de producción. Sí cadenas, sí, cadenas. Las cadenas de, las cadenas de producción. So, ok, las cadenas de producción tienen que estar. Este, Coordinadas a tiempo, ok, significa que el mundo financiero también tiene que estar coordinado en tiempo, uh, en tiempo, riesgo y en liquidez. Entonces sí, sí hay, hay, que, hay que aprender porque las ideas son muy buenas y el punto es saber cómo presentarlas. Uh, lo puedes expresar de manera matemática sin tratar que no pierdas el porque ese, el punto aquí es no hay ningún problema en hacer matemáticas el problema es pierdes el contenido si pierdes el contenido algo anda mal. Pero si mantienes el contenido, no tiene absolutamente nada de malo. No es diferente como, por ejemplo, aprender alemán para poder hablar con un alemán y transmitirle la, uh, transmitirle la misma idea. Uh -huh. Y ahora, ahora que hemos hablado un poco de los dos trabajos por los que se les ha dado el premio Nobel a, a los respectivos economistas, volviendo un poco a Bernanke, ¿qué, eh, qué, ¿qué es lo principal que podemos sacar de su trabajo? ¿Qué es lo, lo que, si alguien tuviera que aprender una lección de su trabajo, ¿cuál crees que sería esta? Que él no se dio cuenta que su trabajo, lo que nos demuestra por lo menos desde el uh, del punto de vista, desde el ojo, Austria, cómo se llamarle, uh -huh. es que cuando hay una crisis financiera de liquidez muy fuerte todas, toda la estructura productiva, ya sea del lado financiero o del lado real, se va a hacer menos líquida, los este, los intermedios financieros van va a ser más costoso encontrar quien quiera financiar a otros este, ¿qué es lo que va a pasar con los spreads de etapa productiva, etapa productiva? Van a empezar a, se van a empezar a acelerar, uh -huh. este, se va a empezar a, a widen, no sé cómo se llama, a a, ¿Cómo se ¿A qué? Ensanchar. Ensanchar, gracias. Uh, se van a ensanchar. Bueno, todo eso es algo que nosotros tenemos. Ahora, y lo importante de leer, el Bernanke, el, 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 papel, el papel principal, que es el de, el papel principal, porque se llama Non-Monetary Effects, Of the financial crisis in the propagation of the Great Depression algo interesante de Bernanke es que le llama a los, monet, a los problemas de crédito de intermediación de crédito les llama problemas no monetarios desde nuestro punto de vista sabemos que qué es lo que está pasando detrás uh -huh. que cuando cae el, eh, cuando caen los este cuando cae la liquidez cuando caen los niveles de, uh, de dinerabilidad por lo tanto, van a haber un montón de problemas en todas las en principalmente en cuestión, en cuestión crediticia. Te da, Bernanke se va en muchísimo detalle respecto a, por ejemplo, durante, durante la Gran Depresión, había demanda de inversión. El problema es que no había oferta de, uh, oferta de liquidez. Y el costo más alto... ¿Mandé? ¿Por, por no qué? Había, no, ¿Mandé? ¿Qué? ¿Por qué era esto? ¿A qué se debía esta escasez de liquidez? Ah, la escasez, pues, esa, uh, escasez, la forma que lo dices, sería fondos prestables. Uh -huh. uh, cae literalmente. ¿Por qué? Porque la mayor liquidez, los fondos prestables que utilizamos para proveer créditos a otro, otros normalmente van a ser este, los pasivos de, ban de, de bancos comerciales, los cuales nosotros tenemos. Hay una crisis, por lo tanto preferimos quedarnos, uh, quedarnos con los fondos uh, preferimos quedarnos con más este con una proporción más alta de um, en nuestros de, de activos de activos dinerables uh -huh. en vez de utilizarlos para prestarlos aún a un, a, um, a borrowers sería los que piden prestado, a gente que pide prestado que son de muy alta calidad, a uh, Bernanke les llama a uh, good borrowers, a uh, buenos prestatarios, ¿verdad? Right? Los, los que prestatarios. Prestatarios, ok. Prestamista, prestatario, ok. A buenos prestamistas, ¿por qué? Porque nadie quería soltar, este, nadie quería soltar sus, uh, sus, sus, saldos, sus saldos líquidos, sus saldos dinerables, nadie los quería soltar, aunque si sí hubiera oportunidad, porque si te pones a pensar, si estás en una crisis, este, donde bajan, donde hay, hay bastante deflación, uh -huh. significa que estás esperando la subida en, en algunos años. Es tiempo de invertir. Había mucha gente que quería invertir, pero el problema es que como no había liquidez, la poca liquidez que había, todo el mundo se la quería, se la quería quedar. Dijo, no sé qué vaya a pasar, no estoy dispuesto a... No dispuesto a pero ¿por qué? ¿Qué está detrás? Significa que no había suficiente liquidez, porque no había liquidez la cual verán aquí Si me preguntas a mí, lo que realmente pasó fue Friedman y Schwartz ven, mira, ves el bosque y este se quemaron bastantes... Uh, se, se quemaron bastantes este, bastantes árboles. Bernanke se mete al bosque a ver cuáles eran los que estaban uh, quemados y cuáles fueron los que se, y los que se quedaron. Ese análisis es súper rico porque es muchísima información que podemos, aprender, que podemos aprender de los detalles de qué fue lo que pasó de etapa a etapa, de mercado a mercado. Es interesantísimo, se lo recomiendo bastante. Este, eso es lo que podemos, le vamos a aprender mucha historia. Y podemos entender lo que está detrás de por qué se le ocurrió a Bernanke en el 2008. Simplemente a uh, una de las críticas importantes que, que se le ha hecho a Bernanke. Bernanke se mete a tratar de expander en casi todos los, los este, mercados y pero al mismo tiempo para tratar de prevenir la inflación al, a, altísima en el verano del 2008 y Incrementa la masa monetaria, compra, este, activos tóxicos de que en este caso serían hipotecas que nadie, que nadie quería. Y al mismo tiempo, algo que no se ha hablado lo suficiente, uh, y, y si, 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 si piensas, tiene sentido. Normalmente los, los bancos centrales tratan de, cuando crean nuevo dinero, compran activos que son normalmente muy líquidos, uh, muy seguros. En estos, en tiempos antiguos, eran, este, letras de cambio. Ajá. Uh -huh hoy son este normalmente la deuda de Estados la deuda del gobierno de Estados Unidos o la deuda del gobierno de, de Alemania y el gobierno de Austria también le damos este oh, el gobierno de, de, de Suiza entonces durante el 2008 se trata de meter y esa, esa es la clave porque él ya estaba listo para llegar a salvar cualquier mercado que estuviera mal entra y dice ok, el problema es en las en, las, este, en el mercado de hipotecas nos vamos a meter al mercado de hipotecas. Expande, expande la masa monetaria para comprar las hipotecas y, y que haya más liquidez, pero ¿cuál es el problema? Le tienen miedo a la inflación porque en el, a mediados de 2008 los, la inflación subió más o menos un 6%. Nadie habla de eso, que es, me parece fascinante. Por lo tanto, es... ¿Pregunta? Sí, sí, no, continúa, no, continúa. Ahora te pregunto. En el, en el verano del 2008, donde él decide literalmente basado en mi investigación, uh -huh. el Banco Central se tiene que meter no nada más a expandir liquidez en general y ya que se haga cargo el resto, este, el sistema financiero, lo que hace Bernanke es meterse al, a, directamente a, bueno, no nada más a la al mercado de hipotecas. De hecho, también ayudó a algunos de las, este, de las compañías automotrices, este, al, al a los departamentos de finanzas de GM Uh -huh. Creo que los, literalmente les dijo, no, conviértanse en, en bancos comerciales para poder prestarles direct para poder, así tanto se metió a los bancos de inversión que nunca deben de estar en contacto, que no deberían de estar en contacto con la Fed, les dijo, conviértanse en, en bancos comerciales para poder prestarles directamente. Se metió en muy, por lo menos los dos más importantes es el, mer, eh, el mercado de uh, hipotecas y el mercado, este, por lo menos algunas de las compañías, de las compañías automotrices. Uh -huh. Se mete directamente, ya estaba listo. Al mismo tiempo lo pueden literalmente buscar uh, en en, la, en en Fred en la en la en la website en la website donde está uh, donde, están todo, uh, donde están todos todos los datos del, de la Reserva Federal la el, el activo más líquido en estos momentos sucede que son los Treasury Securities la deuda la deuda del Gobierno Federal americano en B donde empieza a comprar Bernanke las hipotecas al mismo tiempo empieza a vender, imagínate, empieza a comprar activos menos líquidos uh -huh. y se pone a vender los pocos este, bueno, los pocos lo que tenían, lo que tiene la Reserva Federal de este de Treasury Securities, de deuda americana, le, le da liquidez a malas instituciones financieras y le quita liquidez a las instituciones financieras que invirtieron de manera apropiada. Un error Tremendísimo. ¿De dónde viene ese error? De la idea de que él tiene que meterse en toda la estructura productiva cuanto sea, cu uh, cuanto sea posible. Uh -huh. Y puedes ver literalmente la cantidad de Treasury Securities, de deuda americana que tiene el Fed durante el 2008, cae en el verano, mientras está extendiendo la cantidad de, 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 de deuda hipotecaria, de hip hipotecaria que, está, que, que está comprando. Significa que las buenas instituciones, las instituciones uh, sanas, tenían menos recursos líquidos para invertir y los que estaban teniendo los buenos recursos para invertir eran las eran las instituciones que habían hecho los errores uh, del 2000 uh, al del 2000 al 2007. Pero de dónde viene eso? Viene de su idea de que hoy sabes que el mercado no puede este no puede una, con la liquidez no es suficiente. Uh -huh. Se necesita que el, el, el Banco Central se meta a los mercados específicos y por lo menos los cuales yo tengo bien estudiados, o sea, se meten en la, en la en, el mercado inmobiliario y se mete también en el, merc en el mercado uh, automotriz. Sí, sí, al final es lo que siempre pasa con los rescates, ¿no? que al final las empresas sanas tienen que pagar por, por las que no funcionan. y Entonces, tú, tú, Aaron, ¿dirías que el Bernanke académico y el Bernanke presidente de la FED, ¿había armonía entre las ideas de ambos o crees que hay una gran diferencia entre un rol que jugaba él y el otro? Ok, si estamos hablando de ideas y acciones, es ¿cómo se llamarlo? Desde, si estamos viéndolo desde lejos. Porque recordarás no. lo que pasó con Alan Greenspan, ¿no? Que se le criticaba mucho que como académico defendía unas ideas y luego como presidente de la Fed hizo algo bastante distinto. Que, con Greenspan fue un poco más extremo, porque Greenspan estaba, no estaba a favor de las políticas expansionarias cuando no era este cuando no trabajaba para la Reserva Federal. Bernanke es más interesante, vamos a ver, de a nivel sociológico o desde el punto de vista que lo estamos viendo nosotros este, en, los, en los círculos austriacos, porque desde el punto de vista austriaco pues decimos es lo mismo. Uh -huh. En el 83 dice la, los bancos centrales se tienen que meter a lo mayoría de los, de los mercados y es exactamente lo que hizo en el 2008. Ahora dentro del mainstream hay una crítica, vamos a decir. Este, la crítica dentro del, dentro del, son dos, dos partes separadas. Para un astriaco desde fuera, ve, dijo que el problema es que el Banco Central se tiene que meter en los mercados. Literalmente eso es lo que hace. Ahora, dentro del mainstream, hay algunos economistas de estilo Chicago, vamos a decir, que lo critican porque en la recuperación, este es el, este es el asunto clave. En la recuperación, Bernanke le había aconsejado al gobierno de, de, de Japón, principalmente al Banco Central de Japón, decir, mira, lo que tienes que hacer es, si hay una uh, si tienes una meta de, vamos a decir 2% de inflación, 1% de inflación acuérdense que la, el 2% no tiene ningún significado mágico simplemente es este, que esté arriba de cero <laughs> el punto es que esté arriba de cero y que tengan espacio para, para que no se caiga porque si hay tantita de deflación se, se acaba el mundo para ayudar bueno, uh, por cierto, Leana Selgin, uh, Less than Zero. Es, ese, ese libro está muy bueno explicando que no tiene nada, la deflación no es mala para nada. Siempre conoce cuestión productiva, de productividad. Este, no tiene nada de malo. Uh, rápidamente, uh, la vivimos en, en los 90 y la vivimos en el 2014-2015. Y todo estuvo perfectamente bien en, el, en los 90 y en el uh, 2014-2015 no, no hubo ningún problema. Principalmente en 2014-2015 tuvimos deflación en Estados Unidos y ningún, no hubo ningún problema. Bueno. Este, si tienen una meta de Bernanke dice, si tienes una meta, tienes un objetivo de 2 por ciento de inflación al año y te quedas corto por la razón que quieras, tienes que tratar de compensar en el futuro. Yo estoy de acuerdo con eso siempre y cuando no la, el objetivo no sea inflación, pero cuando el objetivo es inflación te trae otros eh, te trae otros problemas. Cuando, pero bueno, cuando era académico Bernanke dice eh, el Banco Central tiene que tratar de compensar cuando se queda corto. Uh -huh. Cuando ya está trabajando para la Reserva Federal, se queda corto el, la FED. Una de las cosas más interesantes uh, que les puede llamar la atención a nuestra audiencia como contexto de lo que estamos hablando es la, la base monetaria, el dinero que crea la Reserva Federal, se incrementó increíblemente en el 2008 al 2009. Pero, como quiera, los precios al consumo cayeron bastante. ¿Por qué? La manera más sencilla de entenderlo es la velocidad del dinero se cayó, o vamos a decir, la, la demanda de dinero se incrementó. Todo el mundo, obviamente, por cuestiones de que había una crisis financiera, en vez, cada vez que estaban recibiendo algún tipo de ingresos monetarios, preferían guardarlo en vez de, inver, guardarlo en vez de invertirlo. Este, y fue más o menos lo que pasó. Uh, entonces, para... Gente como los Market Monetaries, que son más o menos como economistas de Chicago, Bernanke, a pesar de que sube la, 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 masa, la base monetaria de manera altísima, como no afecta los precios, Bernanke tenía la obligación de hacer algún tipo de política monetaria para que de alguna manera ese incremento en la base monetaria sí saliera a los mercados en general, principalmente los mercados de consumo. ¿Por qué? Porque si tienes una promesa y tienes una expectativa y se queda corta, los mercados responden de manera negativa. Ese es el, ese es el punto que tenemos con el que tenemos que ir los, los austriacos. El problema de no alcanzar ese 2%, tú y yo sabemos que el 2% te crea otros problemas muy grandes. Este, cuando hay en buenos tiempos, la Reserva Federal, la, uh, el crecimiento económico hace que los precios empiecen a bajar, que es buenísimo y luego la Reserva Federal dice, "No, se están cayendo los precios y que expanden, eso crea más mal, eh, mal inversiones y luego la siguiente crisis va a ser más grande." Pero bueno, en fin. El problema también es que por el otro lado, para los mainstreams y tiene algo de razón, es que todos están esperando que la inflación esté más o menos al 2%, 1% y queda muy corta simplemente todos todas las expectativas y todos los planes de inversión los tienes que cambie, los tienes que cambiar. Entonces, cada vez que se equivoca la Reserva Federal o el Banco Central, todos los, todos los planes de inversión principalmente los que son a largo plazo tienen que cambiar completamente este, por lo tanto uh -huh. la crítica de los market monetaristas es por presiones dentro de la Fed Bernanke tiene que cambiar su postura porque dentro de la Fed por lo menos entonces hasta hace unos dos o tres años dentro de la Fed es no se puede compensar este, si quedamos cortos en algo, el siguiente año tiene que ser exactamente el mismo objetivo y no podemos tratar de compensar. Pero eso hay que tener, tener sentido, el sentido de que nosotros, o por el mercado, los inversionistas, no estamos pensando solamente en, ah, quedó mal esto, el siguiente año vamos a tratar de hacer exactamente lo mismo. No, tienes que compensar para, para que las expectativas a largo plazo sean que si dices va a estar a 2%, va a estar a 2% no nada más el siguiente año, sino va a estar a 2% o por cientos 10 o 20 años. Esa es la crítica más fuerte dentro del mainstream uh -huh. a Bernanke, que tuvo que cambiar esa postura de que los bancos centrales tienen que compensar cualquier, este, cualquier error, lo, tienen, lo tuvo que cambiar a decir, no, no puedes hacer uh, level targeting, este, tienes que hacer nada más el targeting año por año y se acabó. Si te equivocas, ni modo lo dejas. Ese sería el cambio entre Bernanke académico y Bernanke este, sí. burócrata. Sí, y cómo puntúas cada faceta de Bernanke. Como académico, qué puntuación te merece y como presidente de la. Fe? Bueno, como no es austriaco, pues ya empieza en el 5, ¿no? Así más <laughs> o menos. Este, ¡híjoles! Se me hace muy com de, es que como la, o sea, es, es como de tan, siempre le trato de sacar lo bueno a, a las cosas. Este, principalmente a los a los este a los economistas mainstream. Uh, yo le he aprendido mucho en cuestión histórica, simplemente cuando veo un error lo ignoro y, y continúo. Entonces, dentro de los economistas mainstream, uh, del que más, de los, de los que más le he aprendido, sería Bernanke y And Andolfato. Y, déjame uh, checar, siempre se me el nombre. Y, altamente recomendado para que entiendan mainstream. este El libro de. Uh, Dornsbush y es, es muy importante para que entiendan el, este, cómo piensa el mainstream. Entonces, yo pondría, por lo que les he aprendido, uh, a Bernanke, uh, híjole, no sé si a Bernanke o a Andolfato, los pondría en el 1 y el 2, por ahí van los dos, y después a uh, Dornsbush, uh, porque Dornsbush me enseñó a enseñar de manera histórica. Una mm. de las de las partes más más interesantes, porque me llamó mucho la atención de macroeconomía, es porque mi clase de macroeconomía en la maestría era de manera histórica. Cada teoría que íbamos aprendiendo nos daba en el contexto histórico. Entonces, literalmente, el currículum era ir recesión por recesión y cuáles eran las teorías que ya si era salieron de esa recesión o que afectaron cómo respondió la FED o uh, cómo respondió la Fed a esa recesión específica entonces al ver eso de manera histórica este me ayudó muchísimo a entenderlo obviamente de entre las cosas que vamos a recomendar este combinado con este los escritos históricos de Lawrence White la de um, el libro de uh, The Clash of Economic Theories este está en español se lo recomiendo bastante este también de manera histórica va pasando una crisis cuáles son las las teorías que afectan esa crisis y qué teorías salieron de, uh, de, de, de esa crisis. Entonces, entre los mainstream, yo pondría a Bernanke, a Andolfato, y a Dornsbush, los pondría ahí muy en alto porque les he aprendido mucho de las cosas que nos interesan. Ahora no mencioné a Friedman porque Friedman lo veo un poquito más acá de este lado, eh, por ser este, pues somos cercanos, vamos a decirlo, ¿no? Ah, de eso hablamos después. Pero Bernanke, de los mains... Oh, ok. Esto es, es muy buena para que más o menos vayan, vayan viendo. Hay una diferencia muy profunda entre New Keynesians y monetaristas. O Chicago y New Keynesians. Uh -huh. El que sería el mejo la mejor ejemplo, que sería como Bernanke, casi idéntico, sería Mankiw. Si pueden leer a Mankiw, les recomiendo leer a Mankiw el libro intro de economía que es súper famoso y el libro de intermediario para que entiendan cómo cómo piensan el el, el el mainstream me sirvieron bastante economía con ese libro lo conozco sí mandé y sí, yo estudié economía con ese libro exacto y aprendes bastante o sea no tu que estés en desacuerdo este y por cierto siempre uh, siempre hago como crecí en México siempre tengo el, el siempre hago el comentario de que Manquew, pase lo que pase siempre va a mencionar la crisis mexicana de los noventas de lo que le llamamos el, el tequila effect y le saca una cantidad de jugo de aprendizaje de esa crisis en los 90, increíble. no Pero y, y aparece en todos sus libros, de alguna u otra manera siempre lo, uh, siempre lo menciona. Ahora, este, serían los New Keynesians, de los Chicago más monetaristas, vamos se a llamar, sería de ahorita Scott Sumner, uh, uh, Scott Sumner, este, que los pondría yo aparte junto con los austriacos, porque he aprendido obviamente su, uh, mucho más, de McHugh, aprendió bastante, lo pondré como a decir como el 3 o el 4, este, porque me ayudó en, a entender históricamente cómo funciona, cómo es que responde la Reserva Federal a los sucesos históricos. Y Bernanke está arriba porque le aprendí bastante en cuestiones, cómo estudiar la historia económica en detalle. Interesantemente, vas al mundo micro para poder entender el mundo macro. Y eso se lo aprende a Bernanke, aunque esté en desacuerdo con millones de cosas que, uh, que tenga que... Uh, que haya, que haya dicho. Entonces, la verdad, que si sí lo pongo, yo lo pongo muy, muy, muy arriba en, entre la gente. Al, a los otros ganadores no les aprendieron Bueno, corrección, tienen este. Permítanme tantito. Tengo que ver aquí. Uh, te voy a decir que no les aprendió nada, pero no, no es cierto. Hay que ser, hay que ser este. Entonces buscas es soy. a mí me pasa algo parecido. Hay que ser justo. Yo, A veces soy, creo que más crítico con los que están más cercanos a mí que con los que no. Porque digo, uff, debería saberlo mejor que esto. Pero con, la, con, con, con los mainstream o nuevos años cuando veo algo que estoy de acuerdo, me alegro tanto que digo, mira qué bien, se puede sacar esto de esta persona. <laughs> sí, cierto, exactamente. Es normal. De hecho, es, es un este, no recuerdo cuál es el nombre, pero es un síndrome. O sea, cuando alguien está un poquito, se parece un poquito a ti, te alegras bastante. Pero con la gente que ya se parece mucho a ti y hacen algo que es un poquito diferente, te, ah, te salta inmediatamente y te... Y es un síndrome que existe, es, es de las cosas más normales. Ah, una, en manera política, normalmente le digo a toda la gente del mundo libertario, eso, no, pónganse a, a, a ver las pláticas y las discusiones entre comunistas. Porque hay como 300, se quejan de que entre los libertarios hay como millones de, 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 de grupos, uh, grupos peleándose uno con los otros. No, 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 échate un ojo ahí a los, este, entre, los, entre los marxistas. Se pelean por cosas que tú y yo diríamos, digo, ¿cuál es la diferencia entre un. Ah, el, el más fascinante de todos, que todavía hoy la gente dice, ¿cómo es posible? Políticamente, en manera personal, no se llevan bien los seguidores de Bernie Sanders con los seguidores de Elizabeth Warren. Primer, cuando yo leí eso, me quedé yo, ¿por qué será eso? Y todos, todos los, toda la gente que es un poquito más como derechas o libertarias estaban vueltos locos, como que yo, ¿por cuál es la diferencia? Pues entre ellos ven diferencias tremendísimas. ¿Por qué? Porque son tan cercanos que cualquier diferencia mínima salta de manera, uh, de manera muy pronunciada. Y, y es, suena raro, pero esa no idea ir, ir a leer y ver a los otros en cuáles son las diferencias que tienen entre ellos. Uh, para entender que los fenómenos que pasan entre nosotros no son únicos es, 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 lo, es de las cosas más normales entre los este Oye, este, este Diamond y otro, otro pensador otro, uh, otro investigador uh, Rajan mencionan a Mises este es un papel bien importante para lo, lo vamos a utilizar bastante en la escuela austríaca de la liquidez porque literalmente se llama Illiquid Banks Financial Stability and Interest Rate Policy reconocen, Diamond, el problema que no nada más los bancos comerciales, sino todas las, las, este, las instituciones financieras que hacen promesas, que sus pasivos son de un nivel de liquidez alto, prometida, pero sus activos son de una liquidez no tan alta, es muchísimo, muchísimo más bajo. Entonces tratan ellos de resolver ese problema y mencionan a Mises como se crean los business de hecho creo que de facto aceptan la, el, el, este, la teoría austriaca del, del ciclo económico que si cuando tienes que subir los intereses muchos de los eh, proyectos de inversión que son muy líquidos ya sea porque son muy a largo plazo o porque son, uh, muy, ries, porque son uh, muy riesgosos no se pueden terminar se tienen, que, se tienen que cortar y por viene y viene la y viene la recesión porque afecta a no nada más el mercado sino a otros y liquid banks financial stability y eso viene de diamond y ese le podemos aprender muchísimo. ¿Por qué? Porque es teoría austríaca en lenguaje mainstream, literal. A lo mejor la primera no le vas a entender, pero hay que saber que ese papel de Diamond es súper importante porque literalmente es teoría austriaca pero en lenguaje, en lenguaje de mainstream. Así que hay que ser justos con eso porque. Y lo, lo que pasa es que ese apenas hoy. Uh, apenas, no, no, perdón. Al principio de la semana lo descubrí por, uh, Peter, uh, por Peter Klein. Uh, lo publicó, no había leído este y, es, y este es un, es, un, es un muy buen paper de, de Diamond, el, el otro ganador del, uh, del premio Nobel. Sí, yo, yo de hecho del modelo diría que, que es un modelo correcto, o sea, si tú lo ves por la, las conclusiones ya quizás no tanto, pero es un modelo a simple vista correcto, es un modelo bastante simplista puede ser, pero bueno, dentro del simplismo en el que cae es un modelo que, que no está mal y que yo sí que creo que lo podemos utilizar dentro de la teoría. Austria Cada liquidez. y me gusta mucho, no sé si has leído el artículo que ha publicado hoy Ray al respecto, la manera que lo hace de, de, de interpretarlo a la inversa, ¿no? En lo que dice es sí, si el banco se dedica a transformar plazos, hace falta eh, fondos de garantía de depósitos. Pero si nosotros nos oponemos a los resultados de los fondos de garantía de depósitos, diremos que entonces puede ser que el banco no debería dedicarse a transformar plaz plazos, porque de hacerlo necesariamente va a necesitar este, esta salvaguarda, y esto tiene acarreados muchos riesgos morales, ¿no? Por, por los problemas de... Es, es, eso me, me pareció muy inter, interesante que lo mencionaste y creo que fue ya en tu conclusión en el, en el artículo que escribiste acerca de Diamond y, y Diving que simplemente asumieron que ese es el papel de los mm. bancos y ya, pues mm -hmm. se continúan. Punto. Eh, pero es mucho más complejo. Si tienes de alta calidad este, porque estás... Uh, um, hay una, una lecture, sería como una clase en línea de White, de Lawrence White, donde está discutiendo por qué la reserva fraccionaria no está mal. Y lo primerito que dice, lo, lo primero que dice, no vas a ver a un banco cuando no había FED, cuando no había este, cuando no había FED, cuando no había Deposit Insurance. No vas a ver a un banco comercial sano, no lo vas a ver con una, este, con una hipoteca de 30 años. ¿Por qué? Porque estás prometiendo, este unos este, pasivos uh, inmediatos, este, uh, muy líquidos, y estás, y estás financiando un proyecto a 30 años. O sea, es, es, un peligro, es un peligro constante. No lo vas a ver por qué, porque no había cómo, cómo salvarlo. Ahora que sí, hay quien salve al, a, lo, a, a los bancos. Claro que se van a poner a estar haciendo inversiones a 30, 40 años simplemente porque te, la, el, la promesa... El, el retorno anual siempre va a ser muchísimo más alto. O sea, el, el, el incentivo, los incentivos no están alineados y no se permite que hayan este, que se, que se hayan este, que se corrijan. Ah, sí. en, en, tu, en tu plática con Rayo, en este canal, me pareció interesante cómo él, él estaba pensando en algo que, que no se me había ocurrido, pero dice, ¿Qué harías tú con el Banco Central? Porque yo pensé, bueno, es lo que, hay que cambiar de, de que el target sea la inflación a que sea algo parecido al, al, al PIB, nom, al Producto Interno Bruto Nominal o el Gross Output. Y lo primero que dice Rayo es, los bancos que tienen acceso a la Fed o al Banco Central tienen que tener activos más líquidos antes que cualquier otra cosa. Y hay que darles tiempo, lo que tú quieras, pero tienen que asegurarse que no pueden tener activos que son tan a largo plazo que son literalmente completamente ilíquidos. Hay una crisis y ¡pum! Inmediatamente todo se cae. Uh -huh. y, y, es algo que, y es algo que nosotros tenemos que estar enfatizando, es cuál es la calidad de los activos de los bancos que están creando problemas. Este, y los activos problemáticos que se están creando en este momento, ¿a dónde están yendo? Si se están yendo a, a Capital Ventures, a algo que se haya, uh, riesgo, que todo el mundo entiende que es riesgoso, pues no hay ningún problema. Pero si se están yendo a bancos comerciales que tienen depósito, es, una, es, un, mundo completamente, es un mundo completamente diferente. Sí, sí, completamente. Esto cuando hablamos de los activos líquidos y todo eso, para que nos entienda la gente, sobre todo en España, en, en Latinoamérica, creo que utilizáis un distinto lenguaje, lo que estamos diciendo es que el banco tiene que mantener un fondo de maniobras positivo, un working capital que es lo que se suele decir en, en inglés, ¿no? Que los pasivos, los, los pasivos corrientes sean menores al activo corriente del banco, es decir, que pueda hacer frente a sus, a sus deudas a corto plazo. Entonces, sí, exactamente. Sí, es uno de los requisitos que debería tener, pero de nuevo ellos asumen que no, y yo también hago eco de la crítica que hace eh, Kevin Dowd, que dice, bueno, pero uno porque a, asumen eso y dos porque asumen que tiene que ser el gobierno quien haga esto, es decir. ¿Por qué no lo podría hacer también la empresa privada? Que eso podría ser una buena una crítica. ¿no? Oye, eh, igual la empresa. A, aso, aso, asociaciones entre ellos. Es, ok, se si quieren poner a estar haciendo eh, préstamos este, riesgosos. Ok, en, junta a tener en una asociación donde uh -huh. se van a estar cubriendo unos a los otros. Y para cubrirse unos a los otros, ¿qué, ¿qué crees que es lo que van a estar haciendo? Unos de ellos van a tener que estar haciendo préstamos a corto plazo, muy seguros, muy líquidos. Este, mientras otros. Uh, van a largo, van a hacer préstamos más largos, más riesgosos y todo. Si algo pasa mal, los que los cubren son los que hicieron los los préstamos uh, los préstamos, uh, los préstamos a, a corto plazo. Pero háganlos en, de manera privada. O sea, no, uh, no, tienen, no, no el costo no, de, de la liquidez no se nos tiene que imponer a nosotros. Si es si el contrario de ellos. sucede como pasa ahora que hay un riesgo moral. Que es que todo, bueno, los bancos más solventes tienen que pagar, o los bancos más líquidos tienen que pagar, mejor dicho, a, a los ilíquidos. ¿Por qué? Porque a, en el fondo todos estamos pagando para ese fondo de garantías de depósito y son unos los que les tienen que, que pagar a los demás. Y ahí hay unos bancos, los, los más líquidos, que en condiciones normales no sobrevivirían, se volverían también insolventes, que se mantienen solventes a, par, a pesar de su liquidez gracias a este fondo de garantías y con eso pueden llevar operaciones mucho más arriesgadas. Que, que en condiciones normales, ya digo, no deberían de poder hacer. Entonces se forma una especie de instituciones zombie que se mantienen gracias a esta garantía y, y la cual pagamos todo con el, de ellos. Se, se japonizan <laughs> todo el sistema financiero, de la, a, 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 como, a como le llamábamos. Este, ok, este, ¿qué más? ¿Qué más? Falta? Sí, ¿qué, ¿qué crees que podemos entonces aprender de, de este modelo? Del de Daemon y Daimon del Diamond, yo soy más crítico que tú y qué rayo, eh? Fíjate, porque se me hace tan simple que no le veo, a lo mejor estoy diciendo demasiado, demasiado rudo, <laughs> vamos a llamarlo, porque este a mí no me gusta nada nada esa presuposición de los este las las este las corridas bancarias pasan de manera este de, de manera estocástica completamente aleatoria. Para mí no, eso es lo que yo creo que los la, la la, la gente que malentiende la reserva fraccionaria, la presuposición es que, que todo mundo pone su dinero al banco para ir por él. Uh -huh. Cuando la gente pone su dinero en el banco para utilizar, porque es más líquido, es más fácil a veces hacer pagos con tu cuenta bancaria que con dinero base. Yo diría que, muy, y como está, está detrás, híjole. Yo, yo diría que esta gente incluso entiende mejor los bancos, o bueno, los has mencionado antes, a los 100%. Creo que los entiende incluso mejor que ellos, ¿sabes? Porque ellos sí que entienden que todo pasivo está respaldado por un activo los 100% piensan que los billetes no están respaldados por nada eso sí que entienden que están respaldados por un activo pero el activo es líquido porque el banco se tiene que dedicar a la transformación de plazos o sea que por lo menos hay algo que alguien sí que puede aprender Ok, sí lo que decía ya que tocaste tú el tópico si alguien dice algo te echo la culpa a ti <laughs> este ya que ya, ya que hablaste el tópico es hay muchísima gente que los los mmts la gente que está alrededor de se me olvidó el nombre de este tipo que está MMT no sé cómo, para ¿cómo que en las ciudades de este casa son los los de la teoría monetaria moderna sí, son como super keynesianos es una cosa es keynesiano hay nuevos keynesianos como Manqueu, hay neo keynesianos un poquito como krugman luego hay super keynesianos que serán los de o post keynesianos que serán parecidos a los de a los de modern monetary theory los mmt Entienden ellos que los bancos crean dinero y te pueden decir cómo pasa de manera, pero por alguna extraña razón se niegan a analizar los activos de los bancos también. Nada más decir, hey, los bancos este, crean dinero. A Berner se apellida, creo que es uno de los. Uh, un, un papel pésimo que, es, que le quiere decir que ahorita no tenemos reserva fraccionaria literalmente no dis, literalmente dicen no tenemos reservas fraccionarias es, es completamente idiosincrático no tenemos reserva fraccionaria porque los bancos no prestan sus reservas prestan este sus pasivos lo cual es cierto que prestan sus pasivos. O sea, cuando hacen un, 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 un préstamo no na, no le dan reservas al, al, al prestatario al, al prestatario y sí. le dan balance yo enseño de esta manera cuando trato de introducir bancos le digo no te dan el, el efectivo que está en la reserva te dan una te dan una una cuenta de débito una tarjeta una tarjeta de débito para que vayas e inviertas con ese con ese balance pero dicen los crean de la nada y entonces podrías por favor analizar los activos o sea no es de la nada el y a veces te lo dicen no 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 es que lo único que necesitan es un un prestatario de alta calidad. Y yo, ok, entonces no es de la nada. Necesitan encontrar un prestatario que tenga un buen el prestamista en este caso, el que presta prestamista. No, ¿no? Okay. el prestamista es el banco, ¿ah? ¿eh? Sí, bueno, pero el banco, el banco okay. a... El que pide prestado... Al banco, vale, vale, ya, ya está claro. Sí, el que pide prestado prestado. Eso ah, me refiero. Sí, sí. Ok. El, el, el prestamista que es el banco le presta al prestatario uh -huh. de alta calidad. Y por lo tanto, el banco, que es el prestamista, necesita encontrar primero un prestatario de alta calidad que tenga un buen proyecto de negocios, porque si no hace eso, inmediatamente les van a empezar a rechazar el, este, sus pasivos. No es dinero de la nada, tienen que buscar. Uh, en inglés decíamos, no se sé consigue en español, pero decía, uh, good underwriting. Significa que los préstamos que está haciendo el banco tienen que ser de altísima calidad para, por si algo pasa, van, los venden por dinero base y pagan sus. Este, pagan, uh, y, pagan sus, y pagan sus pasivos, pero es como si quisieran negar completamente la existencia de, como si los pasivos, como si los activos de los bancos comerciales que crean dinero fueran irrelevantes y me ha tocado ver es que dice, "No, no, eso es irrelevante", yo, "¿Cómo hacer relevantes? No puede un banco, un banco no puede hacer un préstamo a cualquier persona que se le pegue la gana, tiene que ser un, un, presta, un prestatario de altísima calidad para que Ah, ok, cualquier cosa que pase, te vamos a recibir este, este pasivo como si fuera dinero, porque este, cualquier cosa que pase, puedes ir a vender esos activos. Eso es lo que pasa a diario. Y igual que los 100%istas y mucha de la gente del MMT, haz de cuenta de que ignoran completamente analizar los, este, los activos, los, la calidad de los activos de los bancos. A mí me parece, algo así le, les dije a ellos, de que ustedes creen que descienden de, del banking school, no sé cómo se en español, de la escuela bancaria, de claro. los 1800, pe, pero están actuando como si fueran parte de la escuela monetaria, porque simplemente están actuando como si nada más hubiera una cosa, como si fuera dinero, independientemente de lo que está detrás, de lo que está detrás de este, en, en, en los activos de los bancos. O sea, no es, nada, no es un minero de oro que nada más está extrayendo, extrayendo uh, monedas. Tiene que analizar, los bancos tienen que analizar la calidad del proyecto al que se le va a dar financiación, porque no nada más es su financiación, sino es la financiación de los que le dan financiación al banco mismo. O sea, hay, hay una intermediación de financiación de crédito entre, entre los que usan los pasivos de los bancos, entre el banco y el, prestatario que es de, y el prestatario de alta calidad. El dinero que crean los bancos comerciales no es de la nada. Necesitan un prestatario de altísima calidad con un muy buen uh, proyecto, de, uh, proyecto de inversión y esa es justa la función de los bancos el evaluar la liquidez de, de sus bueno de sus en ese caso prestatarios y no transformar plazos como dicen algunos o almacenar o ser un almacén como, como dicen otros no. Sí. La, no sé cuál de los dos está peor pero lo del almacén sí está casi imposible sí, lo bueno, que pasa es que puede... no es que esté tan mal sino que, que es imposible que, que es como, cómo podría funcionar esto de, um, de hecho creo que tú, 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 lo, tú, lo, tú lo escribiste, se lo este post no prefiguraste, pero postfiguraste lo que había escrito este Lawrence White cuando escribiste sí. de que okay, si tienes si es si es un warehouse, si es una bodega de dinero, se le tiene que cobrar no va y el billete tendría que tener un descuento sí. este mientras está cambiando, mientras está cambiando mano en mano, ese billete iba a tener que estar pasando con descuento una y otra vez para pagar el este el storage fee sería el sí, la cuota de almacenamiento. La, exactamente la, 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 la cuota de almacenamiento me dio una gran sorpresa cuando vi que que White que había llegado a la misma conclusión que había llegado también independientemente sí. ah oh, bueno, White es excelente a la, a la gente que no lo sigue les recomendamos bastante que sigan al, al doctor White porque él es un experto de hecho es de entre los libros entre los libros que van que, que van a ir recomendados para abril va a salir el libro donde habla del de patrón oro patrón Bitcoin y este, y patrón fiat, cuál de esos es mejor, de qué se tratan, porque lo bueno es que va a ser como va a ser como si fuera un resumen de todo en un solo lugar. De qué estamos hablando cuando decimos patrón fiat, de qué estamos hablando cuando decimos patrón oro, de qué estamos hablando cuando decimos patrón este patrón bitcoin, que es en el que tú estás trabajando. Y siempre le digo a todo el mundo uh, que siga tu trabajo en eso, uh, porque uh, la gente está muy, está muy suelto, qué significan esos, y en ese libro va a estar en un solo lugar este uh, muy bien uh, muy bien explicadito este porque ya vamos a las unas conclusiones más o menos entonces ¿cuál es tu opinión de los de los eh, premiados crees que se lo merecían a uh, bernanke por su influencia uh -huh. así es como le tengo a ir yo no se lo hubiera dado pero lo aprecio bastante porque le ha aprendido mucho a bernanke este a diamond sí diamond sí este el el modelo el el modelo de por, para justificar la el 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 FDIC el el la, el seguro de depósitos se me hace muy mal este a mí se me hace un muy mal papel o sea, es un es un paper muy malo sin embargo este el 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 papel de liquid banks financial stability and interest rate policy ese se me hace muy muy bueno y la influencia este, él sí, yo creo que a él, sí, él sí se lo hubiera dado. A Bernanke no. A Diving no lo conozco tanto como para decirte, ah, sí se lo merecía, no se lo merecía, pero como es muy cercano a Diamond, entiendo por qué ah, al mismo tiempo. Y principalmente era lo, lo visto, la, si ves las razones por las cuales le dan, dan el premio Nobel, ellos dicen, ah, es que ellos desarrollaron ideas en cómo estabilizar los mercados financieros. Y es bastante obvio. Independientemente de, 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 de nuestro punto de vista austríaco, al crear un este un seguro gubernamental a los depósitos obviamente va a haber más estabilidad simplemente porque van a crear el dinero uh, a, al final del día va a estar el banco central creando dinero a ese a ese sí le podemos decir uh -huh. crear dinero de la nada aunque como que ya tienen comparativos este por eso por eso mismo le van a decir, como fueron los vamos a llamar a pioneros y mucho tiene que ver la metodología que es lo que más o menos estoy diciendo a lo mejor hay que darles o por cuáles son muy famosos por, cuestio, por, por cuestiones metodológicas que nosotros les tenemos que aprender. Es como, por ejemplo, el año pasado, cuando les dieron el. Fue el, 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 el año pasado, sí. Um, uh, que fue? Uf, se me olvidó los apellidos. Pero los, uh, los que hicieron el análisis del de experimento natural en. Del salario, salario mínimo, el minimum wage. El año pasado. Este, en realidad, si te pones a pensar por qué se lo dieron, no fue por los resultados. De hecho, los resultados fueron bastante malitos. O sea, estuvo, estuvo mal hecho, pero por ser pioneros. La metodología es muy interesante. No se había podido hacer uh -huh. o, o analizar experimentos naturales. Este, y es algo que después muchos economistas están haciendo. Entonces es que por cuestión metodológica yo creo que sí se lo merecen. Por cuestión de resultados. Y es donde va a ser bien difícil yo creo para la gente, para la gente de nuestro círculo, gente australica, separar eso. A veces se merecen ciertos economistas no por los resultados o por sus ideas finales, vamos a llamarles sino por el desarrollo de, meto de, uh, de, de metodologías nuevas que son instrumentos entonces en vez vamos a llamarle la, a veces le vamos a estar dando premios a alguien que es más ingeniero simplemente porque nos da una herramienta buena que a un artista que haga algo que haga un, este, una obra de arte bella eh, los austriacos tenemos la obra somos somos los artistas que hacemos las, la, las obras de arte bellas pero nos están, hay unas herramientas ahí que podemos utilizar y no hay que tenerle miedo por utilizarlas porque podemos, gracias a esas herramientas podemos expander este, y a veces explicar hasta de una manera mejor, este más entendible y más este, certera, este los resultados que nosotros sacamos basados en las premisas en, en las premisas austriacas Y has dicho que tú no se lo hubieras dado a Bernanke, entiendo que tampoco a Diamond sino, ¿a quién se lo hubieras dado tú? Uh, a I mí mean estamos hablando de subjetividad. A, a, yo creo que a Kristner lo he dado a, a Israel es Definitivamente. ¿Por qué? ¿Cuál es su trabajo que crees que merece el Nobel? Uh, entrepreneurship sería emprendimiento. Uh -huh. Con esa batalla bastante. Uh, su trabajo en emprendimiento en... no es, ahora sí, no es un trabajo completo. Hay que trabajar bastante. Uh -huh. De hecho, es una oportunidad para los jóvenes austríacos académicos para poder trabajar. Vamos a trabajar en, en, los, este, en los hombros, en los hombres de gigantes. Uh -huh. El enfoque de buscar la economía depende del emprendedor. Y el emprendedor no es nada más el dueño. Muchas veces el, los emprendedores, a veces estos son los mismos empleados que quieren sacarle más provecho a la oportunidad que tienen de, de ser productivos. Uh, estar alerta. A las, oportunidades, a las oportunidades de emprendimiento es algo súper importante que no se había desarrollado de manera. y que no había impactado a, al mainstream hasta que llegó a Israel Kristner. Yo, yo se lo hubiera dado, pero obviamente tengo una uh, predisposición tremenda yeah. por, este, por ser, por ser austriaco Fuera de ahí, te juro que no sé a quién más de los trabajos que yo vea como más importante de manera macroeconómica que se lo, que se lo dieron ahorita, no vería yo a alguien más fuera. Ah, digo, a a Somner se le agradece mucho el trabajo que ha hecho, este y y a Selgin por haber influenciado a, a Somner este y y a, y a Lawrence White por haber influenciado a a, a, este, a, a Selgin, ¿no? Pero yo creo que Christian hubiera sido antes, antes de cualquier cosa, sería prim, 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 primordialmente a, a, a Christian. Muy bien, pues siguiente pregunta: ¿Qué libros nos recomiendas? Suele ser con el tema relacionado, pero aquí, pues sobre um, economistas que son... o grandes economistas, ¿qué libros nos recomiendas? Ok, de manera rápida, les recomiendo que se tomen su tiempo a leer el, 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 el papel más importante de, de Bernanke, va a ser un poquito más de artículos, ¿no? Este, de Bernanke, Non-Monetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression. Ese se lo recomiendo mucho, van a aprender mucho, obviamente tienes que leerlo con ojos, este, con ojos críticos, pero tiene un montón de historia y de detalles acerca de la Gran Depresión que no están en otros lados. Y eso, por eso es muy importante. Uh, hay un papel interesante más obviamente no es así tremendamente uh, insightful o profundo vamos a llamarle uh, pero es bueno de Bernanke que se llama Irreversibility, Uncertainty and Cyclical Investment está muy compatible con los austriacos desgraciadamente como él no tiene acceso a esa información obviamente no, no, lo pudo, uh, no lo pudo dar el otro es otra vez Illiquid Banks, Financial Stability and Interest Rate Policy de Diamond ese papel es súper importante yo se lo recomiendo que lo lean Uh, si pueden, si pueden, los que no han ido, los que no han, para aprender de economía mainstream, uh, lean Macroeconomics de uh, uh, Dornsbush uh, y Fisher, uh, también es el otro, uh, Stanley Fisher. Esta, ese, 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 libro, ese libro vas a aprender mucho porque te lleva a través de la historia de cómo responde la Reserva Federal a cada uno y le vas a entender qué es lo que están, qué, qué es lo que los banqueros centrales traen. En, uh, traen en el background cuando uh -huh. hacen lo que hacen, incluyendo los banqueros centrales de Europa, porque eso afecta no nada más la Reserva federal, sino también el, el, banco, el, el banco Central de Euro, el, el Banco Europeo, de una u otra manera siempre está tratando de imitar lo que históricamente hizo la Fed, de una u otra manera. Uh, otros libros que son uh, que les recomiendo bastante para aprender de teoría monetaria. Este, no, este sí no es nada ideológico, que por, por eso me, me, llamó mucho la, me llamó mucho la atención. Lo utiliza uh, Perry Merlin. Es The Theory of. Theory and History of Banking, uh, antiquísimo, de Dunbar. No sé si se puede ver. A ver si lo puedo acercar. Y del otro lado. Yo tengo una de las primeras ediciones. Y si no sabe, pero ya están. Eso se lo recomiendo mucho. Uh, si les gusta. Eso es una, para mí, el. No creo que sea underrated, no sé cómo sigue, sobrevalorado o. infravalorado. Infravalorado, simplemente se me hace infrausado, uh -huh. me imagino, sería uh, a uh, Su papel respecto al euro -dólar es uno de los papeles más importantes de la historia monetaria. No estoy exagerando. No conozco. <laughs> pero, pero exactamente. De ahí es donde saca Hayek la idea de Monines. Uh -huh. este porque uh, MacLup está tratando de explicarle en los 50, 60, por qué es que emerge el eurodólar y por qué no nos debería de, uh, de asustar que en Europa muchos bancos están haciendo sus contratos en dólares y no en sus este, monedas uh, monedas nacionales y ahí es donde utiliza dice no no hay, no tienen por qué este asustarse de ello porque los certificados de depósito a pesar de que no puedes ir a comprar uh, comida al supermercado con un certificado de depósito, para transacciones grandes parecidas a las del euro dólar, sí puedes transferirlo de mano a mano. Por lo tanto, tiene cierto nivel de dinerabilidad. No es lo mismo que una cuenta de cheques o efectivo, pero sí tiene un nivel alto de dinerabilidad. Y eso es importante, por eso hay que leerlo, porque hoy el dinero más importante en los mercados financieros de wholesale sería menudeo, mayoreo. May en los mercados financieros de mayoreo no se utilizan dólares físicos, no se utilizan ni siquiera cuentas de banco. Se utiliza la deuda americana y deuda alemana. Se utilizan como medios de pago de transacciones muy grandes. Por lo tanto, hay que estudiar la dinerabilidad o la liquidez de la deuda americana y de la deuda alemana. Y eso viene originalmente de a uh, su papel en tratando de explicar en los 50-60 por qué es que los eurodólares este, uh, surgieron. Y para la gente que no sepa, los eurodólares serían promesas de bancos extranjeros, no nada más europeos, sino de todo el mundo, uh, de pagar en dólares, no en su moneda, en su, en su moneda nacional. Mientras sí si existan los eurodólares, el dólar no va, no va a dejar de ser, uh, de ser rey. Hay siempre que estar echándole a poner atención a lo que pasa en los mercados de eurodólares. Ahora, Maglup es uno de mis favoritos porque, no nada <laughs> más, yo creo que Hayek, si por sí Hayek es difícil de entender, hubiera sido más difícil si no hubiera sido amigo de Maglup. Uh, Maglup se enfoca muchísimo en cuestiones de semántica. Tiene su libro que se llama... Ver. Essays on Economic Semantics. De hecho, Estel se la pasa platicando de cómo la gente está en desacuerdo, qué significa la palabra inflación y qué significa. Híjole, no, no van a salir. Essays on Economic Semantics de Maglup. Este, no nada más en eso, sino en todos. Como, del, por ejemplo, la palabra capital, cómo se utiliza de, mi, de mil maneras diferentes. Este otro libro, y ese otro libro, que no, antes que se me va a olvidar, el que, el que estoy, tratando, uh, estoy terminando ahorita que estoy leyendo de Nicolás uh, Kachanowski y de Peter Lewin, uh -huh. este, Capital y Finanzas. Ese es probablemente el libro que va a transformar o va a ser una de las claves más importantes de la Escuela Austriaca de aquí en adelante. Así te lo pongo, así de importante es. Este, otro que solamente los que hablan alemán y los que hablan español lo pueden disfrutar, por eso siempre lo presumo, de Félix Somari, estudiante de Menger. Este no existe en inglés, solamente los que... Ah, disculpen. No era lo que tenían en mente, pero ya saben. Ah, hay mero. Uh -huh. Política bancaria. Muchas gracias, Eduardo. Tú me lo, uh, tú me lo recomendaste. <laughs> y lo compré de España, por cierto, porque no, no existe en los Estados Unidos. Aquí, este, no, y lo... Está aquí en una librería de segunda mano, tienen un par de ejemplares, me parece increíble. Eso, eh. y no existe en inglés. Súper interesante. Le aprendes tanto este, tiene una crítica muy fuerte, recuerdas la, uh, la, la publiqué hace unos días sí. este, que es una locura total pensar que los bancos crean dinero de la nada, Dices, eso es una locura, no tendrían por qué, los bancos si realmente los bancos crean dinero de la nada no tendrían, nunca, nunca este, irán a bancarrota, este, nunca andarían buscando, principalmente nunca andarían buscando gente que, depos que, que deposite, es una locura total y esta idea se tiene que uh, extripar de la, de, de, uh, de la, de la conciencia de del mundo de, de economía, porque es una locura total y que hay que eliminarla, porque es una, sim, es una simplificación muy burda, por cierto. Este, los otros que le recomendaría, uh, porque obviamente soy muy cercano a él, eh, de Michael Hoffman, este, Monetary Cladics, y el nuevo que sería New Austrian Society. En, en el New Austrian Society, uh, se los había dicho alguno, uh, algunos de ustedes, ese, ese libro es teoría austriaca de liquidez a todo lo que da, tiene un capítulo específicamente en cómo funcionan los bancos sin reserva. Olvídate que si estamos a cero a 100% o a algún tipo de porcentaje. ¿Por qué es que algunos bancos pueden tranquilamente o podrían tranquilamente funcionar sin reserva este sin reserva de dinero de dinero base? Sí. Este y bien simple, si si un banco hace muy buenos préstamos, esos préstamos en sí mismos se convierten Uh, en algo casi, casi como dinero. Por lo tanto, los pasivos se, uh, nunca hay que ir a redimirlos. ¿Por qué? Porque puedes ir a comprar en cualquier lado y vas, van a ser bien recibidos en todos lados. Altamente recomendados. Yo creo que con esos sí, hay yo... más, pero... Y, y por último, la última pregunta que siempre hago. Aaron, ¿Alá? si pudieras tener una conversación con cualquier persona viva o muerta, ¿con quién sería? ¿Me escuchas? Sí. Ah, ok, perfecto. Ok, entonces no. Se mueve un poquito el micrófono. Este. Uf. Son tantos. Ah, como ya casi todos saben. Ah, oh, antes de seguir, porque lo tengo que decir. Si quieren aprender teoría monetaria, para mí, una de las mejores introducciones a teoría monetaria es la crítica de rayo al, a la Modern Monetary Theory. Si les los dos libros, el de introducción y el que es un poquito más este, complejo, esos dos libros para mí son de los mejores, y ya después pasas a la crítica que hace Rayo Mises, para aprender el teoría monetaria por cierto, esos, esos tres, pero las críticas al, al Norman Griffith son excelentes ¿por qué digo eso? porque obviamente este Rayo me ha influenciado bastante este... Eh, lo bueno es que ya tengo contacto con él y ahora sí que no tengo que <laughs> en un mundo, no necesito preocuparme por un mundo ideal, este, esa parte ya se cubrió. Este, otra cosa que le, de leer y luego lo platicamos, Bob Murphy, la la tesis doctoral de Bob Murphy es unos capítulos, es Teoría Australia de la Liquidez. Excelente, es un excelente, es un, es un excelente. que se, Es así para que veas. Bob Murphy, como economista monetario, ha sido tremendamente infravalor, in, infravalorado. A ese te lo puedo decir, tremendamente. Este, pero obviamente uh, tengo la, la suerte de que también ya este, he tenido mucho contacto, tengo mucho contacto con él por cuestiones de uh, de, de, mis, de mis círculos. Uh -huh. uh, a Hayek simplemente para decirle gracias es todo lo que literalmente es lo único que le eh, a Hayek no le diría absolutamente nada por si no ser una plática, simplemente gracias porque he aprendido tanto de, de ti. Hay una tentación tremenda de sentarme con Menger y decirle, ¿por qué no escribiste más de teoría de capital? ¿Y cuál es qué es lo que tú piensas? ¿Cuál fue Yo quisiera para algunos que son austríacos, Menger parece que no estaba muy de acuerdo con von Baverk en la teoría de capital. Uh, la teoría de capital, específicamente, probablemente. Inter Quisiera hoy saber exactamente por qué y sentar conmigo y preguntarle cuál es el problema con la teoría de interés o teoría de capital de, de Von Baberck. Pero eso te lleva a otra cosa: que es Von Baberck era un escritor excelente y sería, una, sería fascinante sentarte con Von, Von Baberck, hablar de economía porque simplemente era un. Uh, parecido a Maclu, ¿no? que es este, en cuestión de semántica y retórica era un, era un absoluto, era un gigante. ¿no? Este, entonces es muy difícil contestar esa, contestar esa pregunta. Y con quién me gustaría es con Hayek simplemente para decirle gracias, no tengo absolutamente nada más que decirle. Y a Menger decirle, ¿qué piensas de esto? ¿Por qué no has un poquito más de capital? Nos hubiera ayudado bastante. Uh, y bueno, a muchas cosas más. ¿no? Muy bien. ¿Dónde puede encontrar la gente más sobre tu trabajo? De mi trabajo, este, tengo algunos artículos uh, como soy editor del Libertarian Christian Institute, tengo algunos artículos de economía ahí, este, uh, acerca de qué es el dinero, tratando de explicar a Menger, este, y otro acerca de eso de que China y, y Rusia iban a, van a entrar al patrón oro, como si eso es lo que quisieran. Ahí. Ese artículo uh, me gustó escribirlo no tanto porque me llama la atención tanto ese tópico pero porque además es un mito es un mito muy uh, muy burdo sí. este en el libertarian Christian donde siempre me van a, a tener acceso a mí sería en, uh, en Twitter uh, trato de postear normalmente uh, mis uh, mis views serían opiniones o sí. comentarios uh, mis comentarios mis comentarios acerca del, de, de la coyuntura Uh, disfruto mucho este, analizar este los datos, los datos culturales uh, coyunturales, perdón, coyunturales en, en, en Twitter y hablar de, uh, de, teor de teoría monetaria y un poquito de vez en cuando de teoría este, libertaria. Pues muy bien, yo creo que con eso ya sería todo. Gracias por tu participación ya hasta pronto. Muchas gracias a ti y un saludo a todos.